están? Ahora empezamos con las noticias del día de hoy, de los principales diarios deportivos. Empezamos con el Depor. Acá hay una noticia muy interesante, pero es algo creo que está pasando desde hace muchos años atrás, y es la confesión de uno de los jugadores de la selección sub-20 que acaban justamente de participar en el Sudamericano de Chile. Lastimosamente o lamentablemente, la selección no tuvo una muy buena presentación. Pero bueno, lo interesante de la noticia es la confesión que hace, y justamente acá tenemos, y dice que hay equipos que cobran mensualidad, cobran uniforme, y que muchos jugadores no entrenan en las mejores canchas. Varios chicos no tienen con qué ir a entrenar, señaló el delantero de la selección peruana. Bueno, esto es algo que se sabe, algo que se conoce desde hace mucho tiempo. Lo extraño es de que a jugadores que participen en campeonatos como sub-20 le cobren mensualidad. Nosotros sabíamos que las academias que están dentro de los equipos son los que cobran mensualidades. Cuando tú ya eres parte de un equipo, ya no. Pero bueno, te cobran uniforme y todo eso. Da una pena porque hay muchas personas o muchos niños que tienen el talento, pero lamentablemente por no tener los medios económicos no pueden desarrollar ese talento dentro de una cancha de fútbol. Bueno, te voy a dejar en la descripción toda la nota completa. Hay hasta un video para que tú puedas revisar el enlace que te voy a dejar y así puedas escuchar la declaración del jugador peruano. La segunda noticia que tenemos más parece de espectáculos que de deportes, pero bueno, ha hablado el Puma Carranza y le da con todo, si se puede decir, a Juan Manuel Vargas, sobre todo tras su salida de Universitario de Deportes. Y bueno, lo más resaltante de la noticia es de que no se preparó como profesional. Me dolió la salida de Juan Manuel Vargas porque era un referente y le daba jerarquía al equipo. No se preparó como un profesional, se dejó estar. Pero es una gran persona, como que ahí ya baja un poco la crítica, ¿verdad? Todos sabemos eso, ya Vargas está más de salida que de entrada. Pero en la descripción de la misma forma te voy a dejar el enlace para que puedas leer la crítica completa del Puma Carranza. La tercera noticia del día de hoy de Todo Sport dice: la pelota está en tu cancha, Paolo Guerrero. Tienes que volver para la Copa América, si no, no sé cómo le va a ir a Perú. Y esto porque dice Todo Sport es de que parece que Ricardo Gareca le ha puesto una condición a Paolo Guerrero para que pueda ir a la Copa América. Como estamos leyendo, no quiere que ocurra lo que pasó en el Mundial, que realmente Guerrero no estuvo en el nivel que siempre está acostumbrado a estar. Y bueno, dicen que él tiene que estar en su mejor nivel físico, futbolístico y mental. Así que esperemos que Guerrero pueda cumplir los requisitos de Gareca para que pueda volver a la selección peruana. La pelota está en tu cancha, Guerrero. Y la cuarta noticia, y es muy importante, voy a tratar de hacer un video sobre esta noticia más adelante, y es sobre la posible llegada, aunque ya está confirmada por parte de la Federación Peruana, del VAR. El VAR, como sabemos, es el video arbitraje, ¿verdad? Que en muchos países donde se está usando, está entrando en controversia. Hay muchas personas que piensan que es dinero tirado al agua. Sobre todo en España. En España hay muchas críticas sobre el VAR. Lo que a mí me sorprende leyendo esta noticia, también hay un video que vas a poder ver cuando te deje la en el enlace en la descripción, es de que según la federación la inversión es aproximadamente de 300 mil dólares, dice. Y acá yo te voy a dar un pequeño dato, te voy a regalar este detalle que yo acabo de encontrar. Bueno, no encontré, lo busqué especialmente porque ya lo había escuchado, y justamente esto es del diario Marca. También te voy a dejar la descripción si quieres leer. Espérate que no está bien colocado. No tenía planeado darte esta noticia, pero ahí está. Vamos a ver. Donde habla, te voy a mostrar acá lo más interesante, que es que el precio del VAR
podría rondar los 4 millones de euros. Eso es lo que ha costado. Yo tengo entendido que entre 4 a 5 millones costó por temporada en España. Por eso yo no sé qué es lo que van a poner, porque como algunos dicen, piensan que poner un par de cámaras ya es todo. No. La FIFA pide o tiene algo... espérate, voy a buscarte acá, que había leído la FIFA normalmente. Ah, tiene requisitos impuestos para poder poner el videoarbitraje. No sé, esperemos que todo sea legal, esperemos que todo sea por el bien del campeonato peruano, si se puede decir. Para la Copa Libertadores, por ejemplo, también en la misma noticia está de que costó 800 mil euros solamente para las semifinales y final. Por eso yo no sé y no entiendo qué video arbitraje van a poner en Perú. Que su costo va a ser de 300 mil dólares. Ojalá nada más sea algo bueno, no pongan algo solamente por invertir esa cantidad o más. ¿Cómo será, verdad? Tantas cosas que se escuchan de la federación, de repente... dejo ahí esa pregunta en el aire. Pero en vez de invertir en videoarbitrajes, ¿por qué no invierten en menores? En los clubes. Ahí deberían invertir el dinero. Hasta que por lo menos el videoarbitraje sea realmente 100% seguro. Porque repito... En España, en una de las ligas más importantes actualmente del mundo, hay mucha crítica por el VAR. Espero tus comentarios y opiniones.